Agradezco al Partido Acción Nacional la oportunidad que me dio de ser el abanderado de nuestro partido al gobierno de Tamaulipas. Con orgullo voy a abanderar esta próxima contienda, sabiendo de antemano que vamos a ganar. Agradezco también a quienes habrán de estar al lado de un servidor buscando conquistar las presidencias municipales y cada uno de los distritos electorales de Tamaulipas. Quiero decirles que vamos a trabajar juntos, que vamos a ganar la mayoría de las presidencias municipales, vamos a ganar la mayoría de los distritos en Tamaulipas, pero con ustedes, con el trabajo de cada uno de ustedes, vamos a gobernar nuestro estado de Tamaulipas. Vamos a salir de esta asamblea estatal para poder cada uno de nosotros multiplicar ese ánimo que traemos, para poder seguir apoyando las propuestas que encabeza el presidente Calderón y por primera vez tener que Tamaulipas se voltee a ver, que sepa el presidente de la República que los tamaulipecos, que los panistas, vamos a cumplir con nuestra responsabilidad, llevando a los mejores hombres, a las mejores mujeres, al frente de los ayuntamientos y los distritos, pero sobre todo, con este ánimo, con este entusiasmo, vamos a llegar al gobierno de Tamaulipas. Saldremos el próximo 9 de mayo en Matamoros, mi ciudad natal. Será el inicio de nuestra campaña. Vamos a recorrer los 43 municipios agendando con ustedes, los candidatos y las candidatas, los recorridos en sus municipios. Vamos, sobre todo, a poner de una manera responsable, con propuestas, con acciones, con responsabilidad, pero sobre todo con decoro, a poner en alto a las siglas del Partido Acción Nacional y que tengan los tamaulipecos por primera vez de poder gobernar Tamaulipas. Vamos, vamos a poner la muestra en el resto del país. Que no se quede Tamaulipas como siempre por retraso. Tenemos que sumarnos a este proyecto que ha encabezado orgullosamente nuestro presidente Calderón. Vamos, como siempre, a buscar un Tamaulipas mejor. Un Tamaulipas donde podamos ver crecer a nuestros hijos con dignidad. Un Tamaulipas donde podamos ver crecer a nuestros hijos con orgullo en una tierra de justicia y de libertad. Ese es el Tamaulipas que queremos dejar a nuestros hijos. Muchas gracias.